obras de Viveca Goyanes, una artista gallega, que todas ellas, vamos a ver, tienen un nexo común. Y es un nexo que podemos extraer incluso de estos versos de Luis Cernuda, de un poema que se llama Las ruinas. Vamos a ver un momento el vídeo de la autora, ¿vale? Y nada, quería enviaros un saludo desde la lluviosa y gélida Inglaterra y sobre todo agradecer vuestra visita, vuestro interés y que espero que os guste. Bueno, eso que si os fijáis, he utilizado mi cuerpo como soporte muchas veces para crear una cantidad de personajes distintos que se diferencian gracias a, sobre todo a la indumentaria, a la actitud o a un escenario que se ha buscado o se ha creado para ese personaje en concreto. Quería un poco invitar a reflexionar acerca de esa toma de conciencia del personaje que todos, sin excepción, interpretamos cada día. Viveca lo que piensa es que la moda es una forma de construir la personalidad, ¿no? Entonces, si os fijáis en estos personajes que ha montado, ella que ha diseñado, hay un nexo común en casi todos. ¿Os habéis dado cuenta de cuál? ¿Quién es el modelo en estas fotos, menos en una? Ella, ¿no? Y este es el Palacio Ducal de Venecia por dentro. ¿Qué es lo que digo? Para ella, uno de los máximos ejemplos de belleza y al mismo tiempo de belleza fugaz. Porque muy bonito, pero efímero, ya que se está hundiendo poco a poco. Peggy, que es una calavera con gafas muy fashion. En esta foto, ¿qué ocurre? Oh, amigos, las gafas. Efectivamente. ¿Con esto qué es lo que quiere decir Viveca Goyanes? Que ya puede ser la persona con más dinero del mundo, la persona que tiene más arte y más cosas bellas en tu casa, que al final te conviertes en eso que está ahí, ¿no? Una calavera. Eso es lo que nos iguala a todos. Este tipo de composición que tenemos aquí, que se llama La Dance, es un tipo de montaje que se denomina Juanitas, ¿vale? A lo largo de la historia siempre se ha repetido muchas veces este tipo de composición. ¿Y por qué se caracteriza? Bueno, se caracteriza porque siempre incluye algún tipo de calavera relacionada con algún tipo de objeto, con algún reloj, siempre también, y entre los objetos siempre destaca que hay frutas. Esto es una capilla consagrada a la fugacidad, la belleza y la vanidad, ¿vale? Vais a ver que es un ambiente un poco opresivo, porque hay muchos relojes, su sonido continuo que nos da la sensación del paso del tiempo deprisa, ¿no? Y en el montaje, que podéis ver un ratito, lo que nos encontramos es con un homenaje a un tipo de danza muy típica de la Edad Media y que no nos han quedado ejemplos de ella. A Contrapelo es una novela de J.K. Eastman, que bien lo he dicho, de 1884 y entra dentro de una corriente literaria llamado decadentismo. Como novela no es que tenga mucha acción, pero sí que describe con todo lujo de detalles los gustos de un parisino rico y esteta, es decir, obsesionado con la estética. Estos son cuatro retratos de Viveca sobre fondo blanco y es un homenaje a los clásicos retratos que hacían los pintores en el Renacimiento, ¿vale? Se llama The Alluring Dead, esta parte, y Viveca aquí lo que hace es un poco como una especie de parodia de aquellos retratos. Si os acordáis de estos retratos que os digo, eran los clásicos de Miguel Ángel, de Rafael, de Leonardo da Vinci, ¿no? Viveca se burla también un poco del estilo de estos fashion film, ¿no? Porque considera que lo que hacen un poco es esclavizar a la gente, ¿no? Porque no es que te sugieran ropa, es que casi te obligan a estar a la moda, ¿no? Si no estás a la moda, parece que eres una persona desfasada. Entonces ella se burla un poco de esto con este montaje que vemos aquí, que se llama Mega Me. Pues necesito silencio para que escuchéis un poco cómo es un fashion film de los de verdad. Entonces,
Homenaje final que hace la autora a un personaje clásico de la comedia del arte. ¿Sabéis cuál es? Arlequín.